primera noticia tiene que ver con el Juego del Calamar y su segunda temporada, porque ya han confirmado por fin la fecha de estreno, la cual será para el 26 de diciembre de este 2024 y claramente estará llegando a la plataforma de Netflix, al igual que su primera temporada. Esto lo acompañaron con un pequeño tráiler que hace referencia a los Juegos Olímpicos, donde podemos ver a unos atletas corriendo y luego se integran otras personas ya luciendo el uniforme del Juego del Calamar y aparece el de la Máscara Negra comentando: están preparados para los verdaderos juegos y esto ha emocionado a todos sus fans. Pero con esta confirmación de la fecha de estreno también han revelado que la tercera temporada del Juego del Calamar será la última y estará llegando en algún momento del 2025. Había muchos rumores de que ya esta temporada estaba grabada y se han confirmado por fin. También podemos ver al protagonista del Juego del Calamar con el uniforme de estos icónicos juegos que nos habían presentado en la historia. Así que con todas estas revelaciones estamos mega emocionados para ya ver la continuación de este drama tan famoso de la plataforma de Netflix. Ahora hablemos del actor Choi Tae-jeon, que tenemos novedades de sus siguientes proyectos, porque el actor ha sido confirmado para ser uno de los protagonistas del drama titulado Iron Family, que va a seguir la historia de una familia la cual es dueña de varias lavanderías. Por otra parte, el personaje de Choi Tae-jeon será un joven huérfano que no recibió el amor de una familia, pero que cuando comienza a trabajar en estas lavanderías empieza a conocer qué es la familia, qué es el amor y el cariño que tanto le hizo falta en su vida, pero todo va a cambiar cuando se enamora de la hija de los dueños de estas lavanderías. Siento que es una historia bastante interesante y al mismo tiempo muy dramática que no nos vamos a perder porque estará llegando este mismo año. Ahora hablemos del actor Jung Ha-in, que próximamente veremos en el K-drama de Netflix Love Next Door, el cual estará llegando el 17 de agosto para que no te lo pierdas, porque será un proyecto muy diferente a los que hemos visto anteriormente por parte de este actor, porque siempre lo vemos en dramas más de acción o de drama y muy nostálgicos, pero este es todo lo contrario, es lleno de comedia y mucho romance, porque veremos la historia de dos amigos de la infancia que no pasaron por su mejor momento y deberán reencontrarse ya en su vida adulta. Jung Ha-in estuvo expresando la razón de por qué escogió este próximo proyecto, comentando que el guión se le hizo muy divertido y que fue la razón principal de por qué lo escogió, y además quería trabajar con la actriz Jeon Su-min, que veremos como su protagonista. Además dijo que todos los días que iba a grabar se divertía muchísimo y estaba repleto de energía positiva, que eso lo agradece mucho a todos los actores y la producción porque la pasó genial. Por esa razón no te debes perder este próximo proyecto del actor. La próxima noticia tiene que ver con Jisoo y su próximo K-drama titulado New Utopia. Este nos va a mostrar un brote zombie y antes lo conocíamos como influenza. Sabíamos que Jisoo en este momento se encontraba grabando este próximo proyecto, pero por fin han revelado más detalles de este próximo K-drama con imágenes promocionales donde ya podemos ver a Jisoo como su personaje, quien será la protagonista de la historia en la cual veremos cómo un brote zombie va a separar a una pareja de enamorados y la novia va a buscar a su novio en el servicio militar. Realmente veremos una historia muy desgarradora, llena de acción y claramente de zombies en este próximo proyecto de Jisoo. Este se va a estrenar hasta el 2025, así que cuando tengamos más noticias sobre este próximo K-drama, te lo compartimos en siguientes videos. Esta noticia tiene que ver con la actriz Jeon Eun-jin, quien actualmente estamos viendo en el K-drama de Netflix, Ella de Día, Otra de Noche, que recuerda, cada domingo tenemos nuevos capítulos. Ella ha sido confirmada para ser la protagonista del drama 24/7 Fitness Club y la veremos junto al actor Lee Jong-jun, quien será su protagonista, un instructor y dueño de este centro fitness que se involucra además en la vida de todas las personas que asisten ahí. Y ella será la protagonista, una de las asistentes a este centro de deportes que va a tener un momento bastante decaído de su vida, pero él la va a ayudar bastante. Así que veremos una historia de amor un poco no convencional en este próximo K-drama y por esa razón no nos los debemos perder. Ahora hablemos de la pareja de actores Hyun Bin y Son Ye Jin, que en este canal amamos mucho traer noticias sobre los actores por el hecho de que en este momento están viviendo una de las mejores etapas como padres
y recientemente se han compartido algunas imágenes donde fueron vistos tanto Hyunbin como Son Ye-jin cuando estaban asistiendo a un café en Gangnam. Ahí podemos ver en las imágenes cómo ellos estaban cuidando a su hijo y esto sucedió a principios de julio, pero las imágenes se dieron a conocer hasta ahora. Ellos estaban muy al pendiente de su pequeño mientras él estaba jugando en la parte de niños en este café. Pero esto ha causado bastante ternura por parte de todos los fanáticos de la pareja porque ellos están muy dedicados a esta nueva etapa como padres y podemos verlos cada vez que salen con su hijo a compartir tiempo de calidad en familia, lo cual nos encanta. Obviamente ellos siguen trabajando como actores, van a diferentes eventos, pero también pasan tiempo con su hijo, lo cual nos encanta. Esas imágenes fueron compartidas y por esa razón te las quería enseñar para que tú también pudieras ver un poco de la vida personal de los actores. Esta noticia tiene que ver con el actor Ji Chang-wook, que muy pronto vamos a ver como uno de los villanos principales de la película de Revolver, que ya se ha estrenado en Corea del Sur y se dio la rueda de prensa donde él estuvo hablando un poco de cómo fue su experiencia en esta película y cómo fue trabajar con la grandiosa actriz Jan Do-jeon, que hemos visto en muchos proyectos tanto de Netflix como en Corea del Sur. Él comentaba que siempre desde muy pequeño la ha admirado y por esa razón cuando llegaba al set se sentía muy nervioso porque creía que se iba a equivocar, que no iba a ser lo suficientemente bueno como actor para llenar todas las expectativas de trabajar con esta actriz de gran renombre, pero que cuando llegaba la hora de grabar él se sentía muy cómodo junto a ella y por esa razón todos los nervios desvanecían. Jan Do-jeon expresó un momento bastante cómico porque comentaba que ella no se sentía así cuando estaba con Ji Chang-wook, que siempre lo notó bastante relajado y al contrario, que era una persona que se preocupaba por los demás y que siempre la hacía sentir muy bien. Pero sabemos que Ji Chang-wook va a ser el villano principal de esta película, así que nos imaginamos todos los nervios que debió sentir al tratar mal a esta actriz, que era una persona que la admiraba muchísimo. Esta noticia tiene que ver con Chaonuu, ya que tenemos novedades de su siguiente K-drama por fin y estamos muy emocionados. Él ha sido confirmado como uno de los protagonistas del drama The Wonderfuls, que nos los va a traer el mismo director de Woo, una abogada extraordinaria, y además veremos a Chaonuu trabajando con la actriz Park Hyun-bin, que era la protagonista de ese K-drama de Netflix. Por esa razón estamos tan emocionados por este próximo proyecto del actor e idol. Además, se ha revelado que Chaonuu va a ser uno de los protagonistas, descrito como un oficial bastante cerrado a los demás y que esconde un gran secreto que no quiere que nadie se entere hasta que conoce a la protagonista interpretada por Park Hyun-bin. Lo más seguro es que ambos protagonistas vivan una historia de amor en este próximo proyecto y esperamos con muchas ansias conocer más detalles y cuándo va a iniciar el rodaje, porque lo más seguro es que sea el regreso de Chaonuu a los K-dramas para el 2025. La próxima noticia tiene que ver con Siwon, que estuvo hablando de su siguiente papel en un K-drama de comedia romántica, el cual será en DNA Lover. Este se va a estrenar el 17 de agosto en Viki para que no te lo pierdas. Siwon estuvo hablando de este personaje, quien será un médico obstetra que es muy dulce con todas las mamás y los niños que trae al mundo. Es demasiado cariñoso y también se preocupa por todas las mamás a las cuales atiende, pero es muy diferente en las relaciones amorosas porque él es frío, distante y no tiene buenas relaciones con todo el mundo. Así que él dijo que esta dualidad que presenta el personaje es el punto atractivo, que será bastante divertido ver todos estos cambios de humor que tiene en el próximo K-drama. Hablamos del drama Embracer and Deputy, el cual es protagonizado por la famosa actriz Kim Soo-hyun. Actualmente se han emitido en Corea del Sur 3 episodios y este drama lo puedes disfrutar en Viki. Pero lamentablemente con el estreno del tercer capítulo, los índices de audiencia han caído al 2.6% en Corea del Sur. Y se dice que es debido a los Juegos Olímpicos. Actualmente se están dando estos Juegos en París y se transmiten en todo el mundo y obviamente esto afecta las transmisiones de otros programas como en el caso de Corea del Sur de los K-dramas y dicen que por esa razón este proyecto no ha tenido el alcance que quería, pero es un K-drama lleno de romance y momentos muy divertidos y por esa razón te lo quería compartir,
para que le des una oportunidad y no se pierda esta joyita del mundo de los dramas. Y no olvides decirnos en la parte de comentarios cuál fue tu noticia favorita por el video. Los estaremos leyendo todos. Recuerda compartirlo con tus amigos que sean muy fans del entretenimiento coreano para que no se pierdan esas actualizaciones que traemos cada semana con lo último que sabemos de tus actores, actrices y K-dramas favoritos. Y así no se pierde ningún detalle. Nos encuentras en todas nuestras redes sociales como Toddramas Oficial. Y por acá estará apareciendo el botón de suscribirse y la campanita, así YouTube te puede avisar cuando traemos las últimas noticias. Recuerda que suscribirse al canal es completamente gratis. Te agradezco por haber llegado hasta aquí. Toma miles de besos y nos vemos en la próxima.